Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Ahí estamos. Chévere, estaba justo descargando el PPT para que lo puedan observar con tranquilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está tutora Patti? ¿Qué tal? ¿Cómo está Gabriela? ¿Qué tal Jasmine, Camila, Brian, Robinson, Luis, Magdiel, Estrella, Margaret, Yalena, Ruth, Jesús, Fernando, Luis, Sebastián, Rubí, Angelina, Tania, Jefferson? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, tenemos en esta semana número. A ver. Número 10, el tema de números primos. ¿Estamos bien? Así que por aquí vamos a observar así rápidamente qué ocurre con los números primos, ¿ya? A ver, por aquí. Mira, por aquí tenemos lo siguiente: clasificación de los números enteros. ¿Sí se logra ver? A ver. A ver, sí, ¿no? ¿O no? A ver, un segundito, déjame observar por aquí para confirmar eso. A ver. Sí, ¿no? Ya, chévere. Uy, ¿por qué lo veo así? Ah, ya, tengo que achicar esto. Perfecto, sí se ve. Ya. Continuamos. Ya, mira. ¿Qué sucede? Clasificación de los números enteros. A ver, ¿podrías comentarme, por favor, de qué manera puedes clasificar al conjunto de los números enteros positivos? O sea, al 1, al 2, al 3. ¿De qué manera puedes clasificarlo, por ejemplo? Que no sea con respecto a lo que vamos a ver hoy día, sino de qué otra manera puedo, en este caso, pues clasificar a los números enteros positivos. Pares e impares, chévere, muy bien, Clara, excelente, pares e impares. ¿De qué otra manera? Por ejemplo, aquellos números que son múltiplos de 3 y aquellos números que no son múltiplos de 3 también, ¿no? O múltiplos de 7 y aquellos que no son múltiplos de 7, etcétera. Múltiplo de 8, pero que no son múltiplo de 8 también. O sea, hay muchas formas de cómo poder clasificar al conjunto de números enteros positivos. Pero el día de hoy lo vamos a clasificar según quién, profesor. ¿Según quién? ¿Según quién? Bueno, da un segundito. Voy a hacer una jugada. A ver, vamos a ver si es que me deja desde aquí. No sé, a ver. Para poder leer los comentarios desde aquí. Un segundito. Un segundito, por favor, porque no lo puedo superponer. De repente me haces una pregunta y no voy a poder. Un segundito. A ver. Ya, creo que dándole clic aquí puedo leer los comentarios. Pares impares. A ver, escriban algo, por favor, para ver si es que puedo leer. Algo, listo. Gracias. Chévere, ya está. Ahora sí los puedo leer aquí. Ya. Vamos. Hola. Ya, gracias. A ver, mira, ¿qué ocurre entonces? Tenemos clasificación de los números enteros positivos. Tenemos mediante sus divisores. Se van a clasificar según números simples y números compuestos. Profe, ¿qué cosa sería los números simples? Son aquellos que poseen solo uno o dos divisores. ¿Estamos bien? Uno o dos divisores, no más. Uno o dos divisores. Profe, y los números compuestos son aquellos que tienen más de dos, o sea, tres o más divisores. ¿Estamos bien? Tres o más divisores enteros positivos. Pero vamos a poder subdividir, en este caso, ¿a quién, profesor? Vamos a poder subdividir a los números simples. ¿De qué manera? Bueno, mediante la unidad, donde la unidad tiene solo un divisor. Y también mediante los números primos, los cuales ellos tienen dos divisores enteros positivos. Todos trabajamos en los enteros positivos. Otra manera de llamar a los enteros, a los números primos, ¿me podría decir cuál es? ¿Otra forma? ¿Podrías decirme? A ver. ¿De qué otra manera puedo llamar a los números primos? ¿Tienes en mente eso o no? Si no, para colocarlo. Y eso no. Nada. Se denominan primos absolutos. ¿Estamos bien? Se denominan primos absolutos. Ahora, la unidad, como posee solo un divisor, te pregunto, ¿quién sería
el o los números que tienen solo un divisor entero positivo? ¿Quién sería? A ver, vamos. ¿Quién sería? ¡Uy! No me está respondiendo, ¿ah? ¡Uno, pe profe! Claro, aquí voy a colocar el 1. Ahí está. Profe, ¿y quiénes serían los números primos? Ahora voy a colocar. Voy a colocar los 6 o 7 primeros. A ver. Ahí está. Los 8 primeros números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19. Profe, ¿cuál es la característica que un número sea primo? La característica es que posea solamente dos divisores enteros. La unidad como divisor y a sí mismo. No debe tener más divisores, solamente la unidad y sí mismo. Profe, y ahora, bueno, vamos a continuar. Vamos a colocar los demás números primos. Por ejemplo, el 23, 29, 31, 37, 41, 43 y 47. Profe, ¿qué más? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79. Profe, ¿qué más? 83, 89 y 97. Si tú cuentas la cantidad de números primos menores o iguales a 100, debe ser exactamente 25. ¿Listo? 25 números primos menores o iguales a 100. Ahora, el primer número primo de 3 cifras es el 101. El único número primo par es el 2. De ahí no va a haber más números. Un par de números consecutivos que son de números enteros consecutivos que son primos a la vez, ¿quiénes serían? El 2 y el 3. La única terna de impares consecutivos que es primo, el 3, 5 y 7, por ejemplo. Impares consecutivos que son primos también. Ahí lo tenemos, ¿está muy bien? Es la única terna. Ok, perfecto. Ahora, profe, bueno, voy a colocar con respecto a los números compuestos. ¿Está muy bien? Hasta ahí no creo que haya dudas. Solamente he mencionado quiénes son los números primos. Son aquellos que tienen solo dos divisores enteros positivos, la unidad y sí mismo como divisor. Recuerda que uno es divisor de todo número y todo número es divisor de sí mismo. Así que no va a haber ningún problema. Por ejemplo, números compuestos. Aquí ya tenemos el 1, el 2, el 3. Me falta el 4, me falta el 6, el 8 y el 9. ¿Listo? Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿quién seguiría? ¿Qué cosa más divisores? ¿Qué cosa más números? El 10, el 12, el 14, el 15, el 16. Y así podemos tener más. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera terna de números pares consecutivos? O la cantidad, sí, la cantidad de números pares consecutivos que son compuestos. La primera terna de números pares que son compuestos, consecutivos, pares consecutivos. ¿Quiénes serían? 4, 6 y 8. Ajá. 4, 6 y 8. Muy bien, Jesús. Excelente. Así es. No sé si lo puedo hacer del teléfono. Así. ¿Sí lo puedo fijar? A ver acá. Sí. Excelente. Chévere. Lo puedo fijar. Ya, y lo puedo fijar. Bacán. Ahora, ¿quién sería la primera terna de números enteros consecutivos, que son compuestos? La primera terna de números enteros consecutivos que son compuestos. Terna me refiero a 3 números, que sean consecutivos y compuestos. A ver. Vamos, ¿quiénes serían? ¿14, 15 y 16, me dice por aquí Magdiel? Claro, sería una de las ternas, pero no, ¿será la primera? No, claro. Profe, estoy bien tramposo, ¿por qué? Porque usted ha colocado juntito el 3, 15, el 14, 15 y 16, por eso me he guiado. En cambio, el 8, el 9 y el 10 no lo ha colocado junto. Pero esa sería la primera terna de números, ¿no? Consecutivos y que son compuestos. 8, 9 y 10. Ah, mira, ahí estaba la trampita. Ok, perfecto. Bueno, eso es respecto con la clasificación de los números enteros positivos. Ahora, voy a brindarte algunas observaciones. ¿Estamos bien?
Profe, ¿cómo cuáles? Bueno, la siguiente. De que todo número, perdón, el único número primo par que ya lo hemos visto vendría a ser 2. Los únicos enteros consecutivos, los cuales son primos, ¿quiénes son, profesor? Los únicos números enteros consecutivos que son primos vienen a ser el 2 y el 3. Ya no hay más. ¿Estamos bien? Tenlo presente, por favor. ¿Ya? Tenlo presente, por favor. Ok. Ahora, voy a colocar también en este caso una observación. Y esta observación así va a ser rapidísima, ¿ya? Mira, ¿qué pasaría si yo tengo un número primo mayor que 2? Todo número primo mayor que 2, ¿sabes qué cosa es? Siempre es múltiplo de 4, o bien más 1 o múltiplo de 4 menos 1. Sí o sí, uno de ellos. Múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1. Profe, ¿qué? No te creo. Por ejemplo, mayor que 2, primo es mayor que 2. El 3, múltiplo de 4 menos 1. 4 menos 1. Profe, el 5, múltiplo de 4 más 1. Profe, el 13, ahí lo agarré, múltiplo de 4 más 1, 12 más 1. El 71, profe, 72 menos 1, múltiplo de 4 menos 1. El 101, profe, múltiplo de 4 más 1, 100 más 1. Todo número primo mayor que 2 tiene posibilidades, que sea múltiplo de 4 más 1 o la otra opción, múltiplo de 4 menos 1. Una de ellas sí o sí va a ser una de ellas, múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1. No hay más. ¿Listo? Perfecto. Ahora, pero también hay una para quién, profe, para todo número primo que sea mayor que 3. ¿Estamos bien? Todo número primo que sea mayor que 3. A ver, ¿quién sería? Bueno, en este caso, mayor que 3, el 5, profe, el 7, el 11, múltiplo de 6 menos 1, múltiplo de 6 más 1, múltiplo de 6 menos 1, múltiplo de 6 más 1 y así. Ah, y profe, ¿y ahora? Bueno, si yo tengo de esta manera, entonces siempre será múltiplo de 6 más 1 o múltiplo de 6 menos 1. No hay más opciones. ¿Estamos bien? Tenlo presente, por favor. ¿Ya? Solamente, bueno, quizás el día de hoy no se vaya a utilizar del todo esto, pero solamente para que lo tengas presente. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre internamente cuando es un número primo mayor que 2 o cuando es un número primo mayor que 3? ¿Ya? Solamente tenerlo en consideración, nada más. Listo. Hasta ahí creo yo que no hay dudas. De todas maneras, cualquier consulta me avisas. ¿Ya? Cualquier consulta me avisas. ¿Qué te quería mencionar? Algo más te quería mencionar. A ver. Ah, te quería mencionar de lo siguiente. ¿Cómo yo puedo saber si un número es primo o no? ¿Estamos bien? ¿Cómo puedo determinar que un número es primo? Bueno, para determinar que un número es primo, debe suceder lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Bueno, primero, para que un número sea primo, tengo que observar rápidamente, ayudarme en los criterios de visibilidad. Si yo me doy cuenta que el número es múltiplo de 3, pues, y es diferente de 3, entonces ya el número no es primo, pues. O si termina en cifra par, ya el número no es primo. El único número primo par es el 2. Entonces, esas situaciones de recordar los criterios de divisibilidad me ayudan muchísimo para saber si un número es primo o no. Ahora, profe, pero ya he hecho rápidamente múltiplo de 2, de 3, de 5, de 7, de 6, de 9. Y pues, profe, no es primo. De repente el número, perdón, el número no se deja dividir y pues el número es primo, no necesariamente. Para asegurar eso, aplicas el algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo, profesor? La siguiente. Primero, vas a tener que aplicar raíz cuadrada. ¿Estamos bien? Vas a tener que aplicar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 311, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 311, ¿cuánto es? A ver, vamos, ayúdame. Hoy, 17 comí algo. Perfecto, 17 comí algo. Y lo que te va a interesar, ¿sabes cuál es? Es exactamente este valor 17, esta parte entera. En el paso número 2, lo que vas a hacer es tomar todos los números primos, vas a listar todos los números primos menores o iguales a este señor, a esta parte entera, a esta raíz, a 17. ¿Estamos bien? Entonces lo listamos. Serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y el 17. Profe, el mismo 17, sí, menores o iguales, dice. Ah, ok.
Ya, chévere. Ya, ¿y qué hago con ellos? El siguiente paso, ¿cuál es, profesor? Bueno, de que vas a dividir a ese número que tú quieres que es saber si es primo o no, vas a dividirlo entre cada uno de esos señores. Ahora, basta que con uno de ellos sea divisible para decir que el número no es primo. Basta con observar que con uno de ellos es divisible para decirte que el número es primo. ¿Listo? Ahora, profe, ¿y qué pasaría si es que no es divisible por ninguno de ellos? O sea, la división me genera inexacta siempre. Bueno, cuando todas las divisiones son inexactas, entonces, si son inexactas, el número, ¿qué cosa es? El número, pues, ya es primo. Basta que con una de ellas la división sea exacta, el número no es primo. Entonces, si es que las divisiones para todas estas de aquí que me ha generado son inexactas, el número llega a ser primo. Por ejemplo, ¿es múltiplo de 2? ¿Divisible por 2? No. ¿Divisible por 3? Tampoco. Suma de cifras diferente al múltiplo de 3. ¿Múltiplo de 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Múltiplo de 7? Tampoco. 1, 3, 2. ¿Múltiplo de 11? Más, menos, más. ¿Múltiplo de 13? Tampoco. 1, 3, 4. ¿Múltiplo de 17? Tampoco. Entonces, profe, me está diciendo que estamos generando todas las divisiones inexactas, sí. ¿Y qué ocurría cuando todas las divisiones eran inexactas? ¿Me podría decir? Cuando todas las divisiones son inexactas, el número es primo. Así es. Entonces, el número 311 es un número primo. Ahí está. ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Avísame. ¿Se entiende hasta ahí el algoritmo para saber si un número es primo o no? Yuju. ¿Se entiende? Chévere. Bacán. Bacán, bacán, bacán. Ahora, lo que me faltaría colocar, ¿sabes qué cosa es? También es con respecto a... con respecto a los números primos entre sí. ¿Estamos bien? ¿Qué ocurre para que los números sean primos entre sí? O PESI también denominado. Bueno, un conjunto de números será PESI o también llamado coprimos o primos relativos si el único divisor en común para todos esos números es la unidad. El único divisor en común. O la otra forma que puedes tener esto presente es que el mayor divisor en común sea la unidad. De cualquiera de las dos formas es válida. Profe, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Este conjunto de números serán PESI. Ese conjunto de números, profe, serán PESI. Bueno, tengo que observar el mayor divisor en común. Mira. Divisor de 25. Divisor de 16. Divisor de 36. Profe, ¿cómo sería esa situación? Bueno, divisores de 25, 1, 5 y el mismo 25. Divisores de 16, puras potencias de 2, 1, 2, 4, 8, 16. Divisores de 36, profito, 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18 y 36. Ahí está. Y ahora yo necesito darme cuenta quiénes serían los divisores en común. Recuerda que 1 es divisor de todo número. Ahí está. 1 es divisor de todo número. ¿Ya? Pero de ahí 5 es divisor con otros, no. 25 común con otros, no. Por lo tanto, el único o el mayor divisor en común de ese conjunto de números es la unidad. Por lo tanto, si eso ocurre, si eso es cierto, el conjunto de números, ¿qué se denomina? Se denomina que el conjunto de números es PESI. Ahí estamos. El conjunto de números es PESI. Y listo. Ahí lo tenemos. Espero que se me haya entendido y no se encuentren duda alguna. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Estamos bien? Ahí está. Ahora, te dejo unos 5 minutitos para que puedas copiar con tranquilidad, con calma. Y luego continuamos con la siguiente parte, que la siguiente parte es respecto al estudio de los divisores. ¿Estamos bien? Es con respecto al estudio de los divisores.
Listo, podemos continuar. Avísame, por favor. A ver, podemos continuar. Yuhu. Ya, chévere. Vamos a ver. Por aquí. Tenemos ahora el teorema de la pro, de la teorema fundamental de la aritmética. Teorema fundamental de la aritmética. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ese teorema de la proporción, de la fundamental de la aritmética, también lo conoces como teorema de Gauss o también como tú lo conoces, descomposición canónica. Todo número entero positivo diferente de la unidad, siempre le puedo brindar esa forma. Todo número entero positivo diferente de la unidad, ¿de qué forma? Descomponerlo canónicamente. Profe, ¿qué significa descomponer canónicamente? Que lo vas a expresar como producto de potencia de números primos diferentes. Potencia, producto de potencia de números primos diferentes. A, B, C son números primos. Alfa, beta, gamma, perdón, lambda son números enteros positivos necesariamente. Ahora, eso es lo que se cumple para todo número entero positivo diferente a la unidad. Por ejemplo, el 24. ¿De qué manera lo puedo descomponer canónicamente? Oye, ¿de qué manera me podrías decir? ¿De qué manera puedo descomponerlo canónicamente? A ver. ¿Cuánto por cuánto? Recuerda que es potencia de números primos, producto de potencia de números primos. A ver. 2 al cubo por 3. Claro, excelente. 2 al cubo por 3. Así es. Listo. Profe, pero ¿quiénes serían exactamente los divisores de 24? ¿Eh? Bueno, los divisores de 24 serían exactamente 1, 2, 3, 6, 8, 12 y 24. ¿Listo? Ellos serían exactamente esos divisores. Ya. ¿Y cuántos divisores hay? A ver, cuéntalos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos divisores de 24 hay? Ocho divisores, chévere, ya. Pero yo quiero que entiendas el porqué, porque creo que más de uno conoce una formulita, ¿no? De cómo hallar la cantidad de divisores, suma de divisores, pero yo quiero que conozcas el porqué. Nace esa cantidad de divisores. ¿Cómo es que yo llego a él? Mira, si bien es cierto, yo ya tengo descompuesto canónicamente el número, entonces lo que voy a hacer es hallar los divisores de 2 al cubo, o sea, de 8. Divisores de 8, potencia de 2. 1, 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo. 1, 2, 4, 8. Los divisores de 3, 1 y 3. Ahora, aquí hay 4 divisores, aquí hay 2 divisores. Cantidad de divisores del 4, cantidad de divisores del 2. Y oye, el producto de estos señores no me brinda exactamente 8, profe. ¿Por qué tengo que multiplicar? Es que cada uno de ellos va a estar acomodado con sus divisores. Por ejemplo, 1 por 1, 1, un divisor. 1 por 2, 1 por 4, 1 por 8. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 4, 3 por 8. Divisores. Cantidad de divisores, ¿cómo me genera? La cantidad de formas que yo tengo a disposición. Producto. Principio de multiplicación, porque estoy utilizando a la vez un par de ellos, o si quieres, uno a continuación del otro, para formar divisores. Y ya está. Eso es todo. 4 por 2 vendría a ser 8. Exactamente la misma cantidad de divisores. Pero no solamente quiero que te quedes en cuenta con ello, ¿no? Sino también alguito más. Mira, si este exponente es 3, la cantidad de divisores de él es 4. ¿Cómo yo llego al 3 para que sea 4? ¿Cómo yo llego al 1 para que sea 2? Bueno, le estoy sumando 1, ¿no? Del 1 para llegar a ser 2, le estoy sumando 1. Es por ello que cuando tú tienes descompuesto canónicamente, la cantidad de divisores que tiene ese número es a los exponentes le sumas 1 y los comienzas a multiplicar. Aquí solamente te he mostrado lo que ocurre internamente. Obviamente. Pues puedo demostrar, ¿no? No hay ningún problema, pero pues la clase se tornaría un poquito extensa. Así que solamente voy a mencionar cuál es la cantidad de divisores de un número. En este caso sería a los exponentes. Ya tengo el número descompuesto de esta manera. A los exponentes le sumo 1 y los comienzo a multiplicar, como puedes notar por aquí. Y ya está. Ahí tengo entonces la cantidad de divisores. Por ejemplo, cantidad de divisores de 24, cantidad de divisores de necesito el número descompuesto canónicamente y me quedaría así. Exponente más 1, exponente más 1. 3 más 1, 1 más 1. 4 por 2, eso es exactamente 8. ¿Listo? Hasta aquí creo yo que no hay dudas. De todas maneras, cualquier cosa me haces, me brindas la duda. ¿Ya? Cualquier duda que tengas, me lo haces saber. ¿Sí? Si no hay dudas, sigo.
Sigo. A ver, continuamos. Si yo quiero, ahora ya no cantidad de visores, sino profe, yo quiero suma, ¿qué hago? Bueno, comienza entonces a sumar. Suma los divisores. Suma los divisores de 24. Súmalos. Ahí está. Suma todos esos divisores. ¿Cuánto sería la suma de divisores de 24? A ver. ¿Cuánto sería? Vamos. Vamos. ¿Cuánto sería la suma de esos divisores? ¿Cuánto sería la suma de esos divisores? Súmalos. ¿Cuánto sería? Profe, 60. Claro, chévere, 60. Muy bien. Ahora, si es 60, ¿de dónde puedo sacar ese 60? Mira, vamos a hacer algo más de lo mismo que lo anterior. Divisores de cada uno de ellos y su descomposición canónica. Pero recuerda que anteriormente hallamos cantidad de divisores. Yo quiero ahora suma. Pues ahora lo que vas a hacer es sumar. Súmalo de manera vertical. Sumo ellos. Esta suma sería 15. Esta suma es 4. Y para llegar a 60, lo único que debo hacer es multiplicar, ¿no? Y se acabó. Exactamente 60. ¿Pero de dónde proviene el 15? El 15 viene de sumar todos estos señores. Ahí está. Y el 4 también viene a sumar de ellos. Pero, profe, este señor sería la suma de potencia de 2. O sea, sumatoria de divisores de 2. Sí. Ajá. Y por aquí, sumatoria de divisores de 3. Sí. Sumatoria de divisores de 2 al cubo. Sumatoria de divisores de 3 a la 1. Pero esto de aquí es una progresión geométrica, ¿no? Para eso te hemos enseñado sucesiones. Progresión geométrica. ¿Y esto de dónde proviene? De un 2 la razón elevado a la cantidad de términos que yo quiero sumar, que es 4. Todo esto disminuido en 1 sobre esa razón menos 1. Y está. O sea, esa sería la forma, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos. Profe, eso es lo que tengo ahí. ¿Y cómo sería la forma general de hallar la suma de divisores? De aquí partes. Esto de aquí, si quieres formarlo, es un cociente notable. O en este caso, pues, sería simplemente la suma de esos divisores de las potencias, de los números primos también. Pero de manera general, la suma de divisores sería así. ¿Qué le hago? Lo que le hago a una potencia, le hago a las demás. Tengo el factor primo elevado a la alfa, al exponente más 1, todo menos 1, sobre ese factor primo menos 1. Aquí está. A la alfa más 1 menos 1 menos 1. B a la beta sobre B, más 1 más menos 1 menos 1. C a la lambda sobre C, más 1 menos 1 menos 1. Y eso me brinda la suma de divisores que tiene ese numerito, número n. ¿Estamos bien? Tenlo presente, por favor, cuando yo ya lo tengo descompuesto canónicamente. O sea, profe, antes de yo poder hallar la cantidad de divisores, antes de hallar la suma de divisores, ¿qué debo tener el número? Descompuesto canónicamente. O sea, esa es la idea. No hay más. ¿Listo? Ya está. Ahora, profe, aplicando esto, ¿cómo sería la suma de divisores? Bueno, descompongo a este señor 24, 2 al cubo por 3. Sería 2 al cubo, exponente más 1, todo menos 1, sobre 2 menos 1. ¿Y el otro, profe? Bueno, el otro sería 3 a la 1, 3 al cuadrado menos 1. Pero si tú colocas, en este caso, así, 3 a la 1 más 1 menos 1 sobre 3 menos 1, aquí sería 3 al cuadrado menos 1, diferencia de cuadrados, 3 más 1 por 3 menos 1. Todo esto sobre 3 menos 1. Chao, chao. Y te queda 3 más 1. O sea, cuando tengas en el factor de esa descomposición un número primo a la 1 y vas a calcular la suma de divisores, entonces simplemente vas a colocar ese factor primo, pero aumentado en 1. O sea, nada más. Eso es lo que tú debes de realizar. ¿Ya? En la suma de los divisores, eso es lo que ocurre. Ahí estamos. Esa es la recomendación. Y solamente, pues, te quedaría operar, ¿no? No hay más lógica que eso. Operamos 15 por 4, eso es efectivamente 60. ¿Ya? Eso es 60. Ahora, ya tenemos, en este caso, suma de divisores. Lo único que me faltaría sería indicador de Euler. Y con eso ya tendríamos saldado la teoría. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo claro entonces? Avísame, oye. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo claro? Ya está. Te dejo unos, esto no es mucho, tres minutitos para que puedas copiar. Y de ahí vamos con la última parte de la teoría, que es con respecto a indicador de Euler.
que me determina la cantidad de números enteros positivos menores o iguales a n, p es y con n. ¿Ya? Así que ve copiando, por favor. ¿Cuál? Solamente el factor primo, si está elevado a la 1, le colocas en la suma de divisores 3 más 1, nada más. Le aumentas 1 al factor primo. Si es que fuese, no sé, me imagino, 3 a la cuarta por 5, ya pues, colócale en la suma de divisores, cuando es 5 a la 1, 5 más 1, nada más. ¿Está muy bien? Esa es lo que se recomienda, ¿no? Para no estar formando diferencia de cuadrados y todo el rollo. Así es.
Para. Listo, vamos con la siguiente parte. A ver, ahora sí, voy a escribir un segundito. Observa. Tengo, en este caso, a ver, aquí. Voy a dejar de compartir, dame un segundito. Ahora te comparto pantalla, no te preocupes. Ya, ahí está. ¿Qué ocurre? Tenemos lo siguiente. Y un segundito. Ahora sí. Ya, mira. Tenemos en este caso lo siguiente. Mira. A ver, dame un segundito. Si es que lo he colocado aquí. Ahí así está. Perfecto. Mira. ¿Qué ocurre? Tenemos ahora indicador de Euler. Indicador de Euler. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Nos brinda la cantidad, perdón, aquí, nos brinda la cantidad de, en este caso, nos brinda la cantidad de números enteros positivos menores o iguales a n, las cuales son p si con n. O sea, la cantidad de números enteros positivos menores o iguales a n, p si con n, ello me va a brindar el indicador de Euler. ¿Cómo denoto el indicador de Euler? De la siguiente manera. Es un phi de esta forma. ¿Estamos bien? Entonces, para que se pueda entender mejor esto y no se te complique la vida, sencillo, ¿eh? Voy a colocar algunos ejemplitos. Por ejemplo, por aquí. Voy a hallar el indicador, en este caso, pues de 2, de 3, de 4, etcétera, etcétera, etcétera. 2, 3, números primos primero, ¿ya? 2, 3, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mira, por ejemplo, a ver. Ya, a ver. 1, 2. Por ejemplo, si yo quiero hallar el indicador de 2, o sea, saber cuántos números son p si con 2 menores o iguales a él, me refiero a enteros positivos, entonces veamos. 1. ¿1 es p si con 2 o no? ¿Qué ocurre cuando eran p si? Bueno, serán p si, si es que el mayor divisor en común entre ellos es la unidad. Y como uno solamente tiene un divisor, uno es una especie con todo número. ¿Estamos bien? Uno especie con todo número. Por lo tanto, una especie. Dos, especie con dos, ¿qué opinas? A ver, vamos. Dos, especie con dos. El único divisor en común entre dos y dos es el uno. ¿Qué opinas? ¿Son o no son p si? Vamos. Oye. ¿Son o no son p si? 2 y 2, ¿son p si? A ver. O sea, te he colocado la teoría de p si en vano. Creo que no hay necesidad de colocarte teoría, ¿no? Va a ser por las puras, creo, ¿ah? No lo sé, ¿ah? No sé. A ver, claro, no son p si ya. ¿Por qué no son p si? Vamos. ¿Por qué no serían p si? A ver, vamos, responde. ¿Por qué no son p si? Vamos.
Comparte como divisor el 2. Excelente. Claro, el único división en común entre ellos no es la unidad. Aparte tienen el 2. Ya está. Chévere. Entonces, 2 y 2 no son Pesci. Entonces, ¿cuántos números menores o iguales a 2 son Pesci con 2? Unito. Vamos con el 3. 1, 2, 3. 1. ¿Es Pesci con 3? ¿Qué opinas? 1. ¿Será Pesci con 3? Por supuesto, profe. 1 y cualquier número es Pesci con cualquier número. 2 y 3 son Pesci, por supuesto. Déjame decirte desde ya de que dos números compuestos siempre son Pesci. Dos números consecutivos, perdón, siempre son Pesci, siempre. Dos números consecutivos. El 3 y el 3 no, porque comparten en común más de la unidad. Entonces, ¿cuántos números son Pesci con 3? 2, menores e iguales a él. Ahí vamos con 5. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, números Pesci con 5, menores e iguales a 5. 1, Pesci con todo. 2, también. 3, también. 4, también. 5, no. Entonces, la cantidad de números enteros positivos, menores e iguales a 5, Pesci con 5, ¿cuántos son? Bueno, simplemente cuento y serían 4, del 1 al 4. Y como te estás dando cuenta, el indicador de un número primo, ¿qué cosa resulta ser? Ese número primo, pero disminuido en 1. Ese número primo, menos 1. Ese número primo, menos 1. Ajá. Esa es la idea. Ahí estamos. Esa es la idea. Ahora, profe, bueno, simplemente tenemos lo siguiente. A ver. Mira. Ahí lo tenemos. Ahora, cuando yo te pida hallar el indicador, por ejemplo, de 101, donde 101 es Pesci, ¿cuántos números son Pesci con 101 menores o iguales a él? Que sea obviamente entero positivos. ¿Cuántos serían? ¡100! Así es, uno menos que ese número primo, 100. ¿Estamos bien? Tenlo presente, por favor. Pero, ¿qué pasaría si es que ahora yo te hablo acerca de un intervalo que son múltiplos consecutivos? Por ejemplo, yo quiero saber cuántos números son Pesci con 5 entre dos múltiplos consecutivos de 5. O sea, por ejemplo, entre 5 y 10. Bueno, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pesci con 5, el 5 no, el 10 tampoco. El 6, sí, Pesci con 5. El 7 también, el 8 también, el 9 también. Entonces, ¿cuántos números son Pesci con 5 de 5 al 10? 4. Profe, a ver, profe. Desde 15 hasta 20, profe. A ver, no le creo. 1, 16, 17, 18, 19. 16, 17, 18, 19. Ahora, ¿cuántos números son Pesci? Múltiplos de 5. Perdón, Pesci con 5, perdón. Números de 15 al 20 que son Pesci con 5. 15 no, 16 sí, 17 también, 18, 19, pero el 20 no. O sea, ¿cuántos hay? 4. O sea, te vas dando cuenta entonces de que entre múltiplos consecutivos de 5, la cantidad de números Pesci con 5 viene a ser 4. O sea, es exactamente la misma cantidad de números menores o iguales a 5 Pesci con 5. O sea, el indicador de 5. Profe, ¿y eso sucede? Claro, eso sucede. Profe, ¿con otro número? También. Cualquier número primo que lo hagas de esa manera va a cumplirse. Entonces, si es que tú quieres saber, supongamos, mira, lo voy a juntar, por ejemplo, del 5, uy, perdón. Desde 5 hasta 20. ¿Cuántos números son Pesci con 5? Del 5 al 20. ¿Me podrías responder? Ah, perdón, me falta todavía. Aquí está el 10, aquí está el 15. Entre múltiplo de 5 van a haber 4, 4, 4. O sea, sería 3 veces ese 4. ¿Me dejo entender o no? A ver, ¿qué opinas? ¿Está bien o no? ¡Yujú! Entre múltiplos consecutivos de 5 hay la misma cantidad de números Pesci con él. 4, 4, 4. El indicador de 5, 4. Uno menos que él. Ya.
Pero ¿cómo yo puedo darme cuenta rápidamente de la cantidad de grupos que yo puedo formar de múltiplos de ese módulo consecutivos? Bueno, simplemente al final. Ese módulo 5 por 4. Este módulo 5 por 1. Y de 1 hasta 4, ¿cuántos grupos hay? Diferencia. ¿Cuántos? 3. 3. Y luego, ¿por cuánto le multiplico? Por el indicador. Y ya está. Y problema resuelto. ¿Listo? Ahora, pero profe, si yo quisiese saber cuántos números son menores o iguales a 6, Pesci con 6, ¿cómo podría realizarlo? Ah, bueno, por aquí vas a enumerar entonces lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Ahí está. Ahí lo vas a enumerar con tranquilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. ¿Ya? Tenemos esto. ¿Cuánto sería el indicador de 6? Ahora lo vemos. Indicador de 6. Mira. Indicador de 6. Sería 1 y 6, Pesci. Sí. 2 y 6. No. Tiene mitad. 3 y 6. No. Tiene entero. O sea, 4 tiene mitad. 5. Sí. Los dos números consecutivos son Pesci. Y 6 con 6. No. O sea, ¿cuántos números son Pesci? 2. Ya. ¿Y eso de dónde saldría? Bueno, es que este 6 es un 2 por 3. Y si es un 2 por 3, indicador de 2 sería 1, indicador de 3 sería 2. Y el producto me da exactamente este señor. Ah, mira. El producto me da exactamente ese señor. Entonces, si yo quiero hallar la cantidad de números menores o iguales a cierto valor, Pesci con ese valor, tendría que descomponerlo y darme cuenta cuántos grupitos voy a poder formar. Y ya está. Por ejemplo, si yo quiero saber números Pesci con 8, menores o iguales a él, indicador de 8, ¿cómo hago? Bueno, si quieres hallarlo, sería así. Desde grupitos múltiplos de 2, entre ellos siempre va a haber el indicador 1, 0, 2, 4 y así. Si yo quiero, en este caso, para 8, ¿cuántos grupos de 2 estoy formando? 4. Entonces aquí esto sería 4. Y por cada uno, cada grupo hay 1. En total hay 4 números Pesci con 8. Que serían el 1, el 3, el 5, el 7 y ya está. 4 números Pesci con 8. Ahí estamos. O sea, esa es la idea. Esa es la idea para poder afrontar estos ejercicios. Ya, pero profe, ¿cómo hay el 4? El 4 es un 2 al cuadrado, uno menos que ese exponente. Pero aquí le estoy multiplicando, profe, ¿por quién? Le estás multiplicando por 1. ¿Y qué cosa es 1? 1 viene a ser el indicador de 2. Y el indicador de un número primo siempre es uno menos que él. Así que a las finales quedaría así. Si tú quieres hacer el indicador de 2 al cubo, sería 2 al cuadrado, reduces 1 el exponente y colocas el factor primo, pero de menos 1. Y ya está. Ahí lo tenemos. De esa manera, pues, puedes encontrar el indicador de cualquier número que es compuesto. Así que espero que hayas entendido la parte de entre múltiplos consecutivos de cierto valor hay la misma cantidad que su indicador de Pesci con él. Entonces, voy a borrar esta partecita. Vamos a borrar. Y voy a colocar de manera general. Mira, sea. En este caso. Un número n definido así. A la alfa, b a la beta, c a la lambda. En la cual yo quiero hallar el indicador de n, al saber cuántos números menores o iguales a n hay. Bueno, simplemente hago lo siguiente. A cada uno de los exponentes disminuyo 1, o sea, a la alfa menos 1, b a la beta menos 1, c a la lambda menos 1. Y voy a multiplicarle por el indicador de cada uno de esos factores primos. Indicador de a viene a ser a menos 1. Indicador de b, b menos 1. Indicador de c, c menos 1. Y ya está. Esa sería una forma. Ahora, pero para que estas potencias de A, B y C lleguen a ser igual, ese producto llegue a ser igual a N, lo que le falta a ellos es multiplicarle por ABC, ¿no? Entonces, para no afectar la igualdad, lo que voy a hacer es lo siguiente. Multiplico por ABC y me queda el número N, A a la alfa, B a la beta, C a la lambda. Multiplico por A, por B, por C. Pero aquí tengo que dividirlo todavía para no afectar la igualdad entre A, B y C. Entonces, a L entre A, por ejemplo, me quedaría A menos 1 sobre A. Eso es A sobre A menos 1 sobre A. O sea, me quedaría multiplicarle por ¿cuánto? A ver, me quedaría multiplicarle en este caso por 1 menos 1 sobre A. El otro, B menos 1 sobre B, 1 menos 1 sobre B. El otro, C menos 1 sobre C, 1 menos 1 sobre C. Ahí estamos.
indicador de N. Ahí está. Chévere, profe. Entonces, de esa manera, tú puedes usar el indicador de Euler. De cualquiera de esas dos formas, ya tú vas a elegir cuál de ellas utilizar. ¿Listo? Vas a elegir cuál de ellas utilizar. Ahí estamos. Por si acaso, uy, no sé por qué se fue para acá. Por si acaso, voy a colocarlo así. Así. Ya. Listo. Entonces, hasta ahí nada más sería la teoría. Ya te doy una teoría así, un poquito desmenuzadita para que no se complique en la vida. Y de ahí solamente me queda resolver problemitas. Dos minutitos y resolvemos los problemitas. Me avisas, por favor, ¿ya? Dos minutitos y resolvemos los problemitas. Listo, puedo continuar, puedo resolver los problemitas todavía, depende de ti. Depende de ti.
Ok, vamos con los problemitas para esta semanita. A ver, problema 3. Dime. Perdón, problema 1, ¿cuándo sale? Problema 1 dice, Tony tuvo su hijo a los 34 años. Chévere, entonces Tony por aquí, hijo de Tony. Tony tenía 34 años cuando su hijo nació, por lo tanto, su hijo tenía 0 años. 32, la voy marcando, no me hago borrar. Ahora, me está diciendo que ahora que él tiene 50 años, ¿cuánto tendrá su hijo? Me podría decir, a ver, vamos, haz los cálculos. ¿Cuántos años tendría ahora su hijo? ¿Cuántos años han pasado? 16, ¿no? Por lo tanto, su hijo tiene 16. Pues oye, no te compliques la vida. Ya, ahora. Dice, va a formar un número de cuatro cifras con su edad y la de su hijo. En ese orden, 5016, 5016. Te piden calcular la cantidad de divisores naturales que tiene el número formado por Tony. Oye, divisores naturales. Si naturales va 0, 1, 2, ta, ta, ta. El 0 no es divisor de ningún número. Así que yo puedo trabajar en los números enteros positivos. Y tú sabes qué ocurre en los enteros positivos. Se acabó, punto. Tengo que descomponer canónicamente a este señor. ¿Y luego qué hago? Hallar la cantidad de divisores que tiene. Y se acabó. A los exponentes les sumo 1 y listo. ¿Me podrías ayudar cómo es la descomposición canónica entonces de 5016? Él tiene octava. 2 al cubo por ahí hay. 2 al cubo. 2 al cubo y también tiene tercia por 3. ¿Qué cosa también tiene? Más, menos, más, menos. No es múltiplo de 11. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tiene? O sí es múltiplo de 11. De repente yo estoy mal. Más, menos, más, menos. Menos, no, sí, múltiplo de 11. Por 19. Chévere, ahí estamos. Entonces, para hallar la cantidad de divisores, fácil. A los exponentes le sumo 1. 3 más 1, 4. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Producto entre estos señores. 4 por 8, 32. Esa es la respuesta para el problema número 1. Ahí estamos. Esa es la respuesta para el problema número 1. Ok. Vamos con la 2. ¿Me permites ir con la 2 o todavía? No sé. ¿Qué opinas? ¿Puedo o no puedo? Go. Vamos. 2. Dice. Ana Gertrudis compra un cuaderno de 240 páginas. Ya. Las enumera la página de cuaderno. O sea, va a enumerar las páginas. Obviamente del 1 al 240, 240 páginas, y va a marcar las hojas cuya numeración no es divisible por 2, 3 y 5. Entonces, las páginas que no son divisibles por 2, 3 y 5. PESI por 2, 3 y 5. ¿Está bien? Necesito entonces hallar la suma de cifras de la cantidad de páginas que enmarcó Anita. Entonces, deben ser, si no son divisibles por 2, deben ser PESI con 2, con 3 y con 5. ¿Estamos bien? Si en la numeración con 2 no es divisible, entonces en la numeración con 2 son PESI, se dice. Es por ello que he colocado PESI, no es por otra cosa. ¿Listo? Ahora, si debe ser PESI con él, debe ser PESI con el producto, con 30. Ya. Entonces, para hallar la cantidad de páginas que esta persona ha enmarcado, lo único que debo hacer es simplemente saber cuántos números menores o iguales a 30 son PESI con 30. ¿Estamos bien? Pero eso serían menores o iguales a 30. Pero yo necesito desde 1 hasta 240. 240 es 30, pero por 8. ¿Cuántos grupos voy a formar de 30? Múltiplo de 30 consecutivos, 8 grupos. Entonces sería 8 veces ese indicador de 30. Y se acabó. Indicador de 30 está formado por 2, por 3, por 5. A los factores primos le disminuyes 1 y ya está, indicador de cada uno de ellos, indicador de 2, 1, indicador de 3, 2, indicador de 5, 4, ya está, 8 por 8, 64, ¿eso vas a marcar? No, te piden dar como respuesta la suma de cifras y eso es 10. En Anex es la respuesta correcta para este problema número 2, ahí estamos, vamos. Me brindas el ok para poder resolver el problema número 3. Sí, seguras, seguras. A ver. Seguras. ¿Puedo continuar o no? A ver, bríndame el ok. Vamos. Vamos, ¿puedo continuar? Seguras. Avísame. Sí, ya. A ver. ¿Qué me dice en este caso el problema número 3? Dice lo siguiente. Dice que va a iniciar su empresa de crianza de codornices
El número de ellos es igual a la cantidad de números naturales menores o iguales a 18.000 naturales. O sea, mayor o igual a 0, pero menor. Ah, y menores a 18.000. Ahí está. Menores a 18.000. Chévere. Y primos entre sí con dicho número. O sea, la cantidad de números menores o iguales a él, que sean Pesi con 18.000. ¿Qué cosa tengo que hallar? Bueno, simplemente los números, el indicador de 18.000, ¿no? Y ya está. Y esa es exactamente la cantidad de codornices. Calcule la suma de cifras del número de codornices con la cual inició su negocio esta persona. Entonces, tengo que descomponer al 18.000, pues descompónlo canónicamente. Aquí hay un factor 2 y aquí hay un factor 8, 2 elevado a la cuarta. Aquí tengo un factor 9, 3 al cuadrado. Y aquí tengo un factor 125, 5 al cubo. Ya está. Entonces, oye, ya está descompuesto canónicamente. Es como decir que si es Pesi con 2 a la cuarta, ¿Pesi con quién? Pesi con 2. Si es Pesi con 3 al cuadrado, es Pesi con 3. Si es Pesi con 5 al cubo, es Pesi con 5. Y si es Pesi con 2, con 3, con 5, es Pesi con 30. Indicador de 30. ¿Le vas a multiplicar por cuánto? ¿Cuántos grupos de 30 voy a encontrar en 18.000? ¿Cuántos grupos de 30? ¿600 son? 600. Y aquí es 30 por 0, 600 grupos. Por lo tanto, esa cantidad de codornices, ¿a qué viene a ser igual cantidad de codornices? Sería esa cantidad de veces indicador de Euler. ¿Se acabó? 600 por. Indicador de 30, indicador de 2, 1, indicador de 3, 2, indicador de 5, 4. ¿Se acabó? Vamos. Opera, oye, 8 por 600. ¿Cuánto es 8 por 600? Profe, 4.800. Por lo tanto, la suma de sus cifras viene a ser ¿cuánto? 12. Y esa es la respuesta para este problemita número 333. ¿Estamos bien? Excelente. Solamente es darme cuenta de eso. Si es que no, aquí rápidamente aplicabas indicador de 18.000. Igual te va a salir. A las finales va a ser más de lo mismo. ¿Ya? Perfecto. Vamos por la 4. Depende de ti si es que puedo continuar. Depende de ti. ¿Seguro, seguras? Ya, vamos por la 4. Dice así. María Magdalena calcula la cantidad de divisores múltiplos de 15, pero no de 20, del número que está ahí. Ok. El número es 2 a la quinta, 3 al cuadrado, 5 al cubo. Si yo quiero saber el múltiplo de 15, extraes un factor 3, extraes un factor 5 y me quedaría 2 a la quinta por 3 a la 1 por 5 al cuadrado. Profe, yo quiero que sea múltiplo de 15. Ya, ahí estamos. Ya extraes un factor 20 y aquí la cantidad de divisores que hay aquí es la misma cantidad de divisores que son múltiplos de 15, porque ya has extraído un factor 15. ¿Ya? Pero, profe, yo quiero que no sea múltiplo de 20 y como ya tengo un factor 5, solamente aquí dentro no se debe encontrar un factor 4. Ah, chévere. Si no debe encontrarse un factor 4, que es un 2 al cuadrado, lo máximo que puedes dejar como potencia de 2 es 2 a la 1. Profe, si es que yo no quiero que aquí dentro se encuentre un 16, un factor 16, entonces, ¿cuánto máximo puedo dejar? 2 al cubo, una potencia de 2, 8. Ese es lo máximo que puedes dejar. Si no quieres que se encuentre un 4 que es 2 al cuadrado, lo máximo que puedes dejar es un 1. Y ya está. De aquí hallas la cantidad de divisores y estás hallando cantidad de divisores múltiplos de 15, pero no de 20. ¿Y cuánto sería esa jugada? A los exponentes le sumo 1. ¿Cómo hallar la cantidad de divisores? 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Producto de ellos, 12. Hay 12 divisores múltiplos de 15, pero no de 20. Y es justo lo que me piden hallar, lo que obtuvo María Magdalena, esa cantidad. La clave, dadito, dadito, dadito. ¿Estamos bien? Chévere, 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 chévere. ¿Puede poner un ejemplo rápido de composición canónica? Eso me confunde un poco. Yalena, mira, para descomponer un número solamente es descomposición simple. Mitad, 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 tercio. 108. ¿De dónde proviene? 9 por 12. Estos cálculos los debes tener en cuenta. 9 por 12 es 108. 9, 3 al cuadrado. 12, 4 por 2, 2 a, perdón, 4 por 3, 2 al cuadrado por 3. Producto. Y esta es tu álgebra. 3 al cubo por 2 al cuadrado. ¿Estamos bien? Profe, ¿por qué no le quita el 5? Porque si le quito el 5, el 2 a la 1 lo estoy quitando. Estoy quitando divisores que no son múltiplos de 4.
y ya estaría teniendo una cantidad menor a la que debería ser correcta. Si es que no, la otra idea clara, si es que tienes dudas, encuentras de esos señores múltiplo de 15, extrae factor 15, hallas sin hacer esta restricción, hallas la cantidad de divisores, y tú también quieres que no sea múltiplo de 20, para que sea múltiplo de 15 y 20, múltiplo de 60. A los múltiplos de 15 le quitas lo que son múltiplos de 60 y te quedan esta cantidad. Y ya está. Pero tienes que hacer dos operaciones. En cambio, aquí solamente analizando, darme cuenta que es lo máximo que puedo dejar y se acabó. Como te decía, si yo no quiero que se encuentre un factor, me imagino, 25, o sea, es un 5 al cuadrado, lo máximo que puedo dejar si es, ¿qué cosa? 5 a la 1, 1 menos que ese exponente. Si yo quiero que no se encuentre dentro un 5 a la cuarta, lo máximo que yo puedo dejar es un 5 al cubo, que esto no me genera un 5 a la cuarta, solamente un 5 al cubo. ¿Está muy bien? Tenlo presente, por favor. Tienes varias formas de cómo determinar eso. ¿Se entiende, Yalena? ¿Yalena se entendió? ¿Yalena? ¿Yalena? ¡Oy! ¡Yalena! Ya, chévere. Gracias, Yalena. Bacán, bacán, bacán. Chévere. Excelente. Hay que descomponerlo. Esto se denomina descomposición simple. Descomposición simple. Y esto es pues solamente con las formas en las cuales yo busco dos números que multiplicados me den él. Y poco a poco lo voy descomponiendo. Ya, con números conocidos. Esto es poco a poco dándole la forma. Si yo quiero, profe, 36.000. Allá, pues. Eso es 36 por 1.000. 10 al cubo. 36, ¿de dónde proviene? 4 por 9, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Esto de dónde proviene? 2 por 5 y todo al cubo. 2 al cubo por 5 al cubo. Solamente operas por álgebra. Y ya está. O sea, es buscar la herramienta que más me ayude. No siempre voy a aplicar, pues, 36.000. De composición simple. Mitad, 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 etc. Profe, ¿por qué le quitas 5 al cuadrado? ¿Cómo que 5 al cuadrado? No he quitado 5 al cuadrado, ¿ah? He quitado 2 a la cuarta, porque 2 a la cuarta es 2 al cuadrado al cuadrado. Eso no debe estar. Potencias de 4 no deben haber. Ah, y si le quito el 5 al cuadrado. Ah, ya. Ahora, 5 al cuadrado, si es que yo no quiero que se encuentre un 5 al cuadrado, lo máximo, o sea, múltiplo de 25. ¿A eso te refieres? ¿A que no sea múltiplo de 25 aparte de ser de 5, o sea, 125 en total? ¿A eso te refieres? ¿O no te entiendo? Sí. Ah, ok. Obviamente, mira, si tengo aquí múltiplo de 15, pero yo no quiero que sea múltiplo de 125, como ya tengo un factor 5, dentro no debe encontrarse un factor 25, porque es lo que falta para hacer 125. Entonces, como no quiero que se encuentre el factor 25, que es 5 al cuadrado, lo máximo que yo puedo dejar es 5 a la 1. Por eso aquí dejaría un 5 a la 1, ya que este 5 por 5 no me genera múltiplos de 125, sino solamente de 25. ¿Estamos bien? Perfecto. Estoy asegurando ello. Nada más. O sea, siempre es uno menos. Uno menos el exponente. Y el problema va a ser muy, 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 muy sencillo. Chévere. Vamos con la 5. A ver, 5. Me dice, Lourdes le pregunta a su amiga. Ah, y aquí va a haber una corrección. Ya voy a corregirlo de esta manera. A ver, Lourdes le pregunta a su amiga Verónica la cantidad de años que lleva casada. Entonces, Verónica le responde, querida amiga, la cantidad de años que tengo de estar muy felizmente casada es igual a la cantidad de veces que hay que multiplicar a 420. ¿Qué cosa vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar, aquí voy a colocarlo, 10. Mira, la cantidad de veces que hay que multiplicar 10 a 420. O sea, voy a tener que multiplicar a 420 cierta cantidad de veces 10. 10 a la K, donde este K es la cantidad de años que lleva felizmente casada esta persona. Y dice que dicho resultado me arroja 760 divisores positivos. Le vamos a cambiar. ¿Le vamos a cambiar, profito? Sí, le vamos a cambiar. No es 760, sino 760 por 2. 1520. ¿Está bien? 1520. Y ya está. Entonces, voy a colocarlo así. Dame un segundito. Y aquí vamos a agregarle, como aquí tengo el PPT, lo puedo editar, no hay problema. ¿Listo? Ok. Chévere. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Sí? Esas son las correcciones que debemos hacer y ya el problema va a ser solucionado. Antes de ello, aquí. Uy, perdón. Vamos a agregarle 10 a cada una de las claves. 17, 19, 20, 23, 11.
ya está. Le hemos agregado 10 a las claves. Ahora sí podemos marcar clave, ¿eh?, con total tranquilidad. ¿Listo? Ok, entonces me está diciendo el problema de que este señor tiene 1520 divisores. Sí, entonces tengo que descomponerlo canónicamente y pues hallar la cantidad de divisores. A ver, hay que descomponerlo, mira. Así como preguntaba Yelena, ¿no? Profe, ¿cómo podría descomponer canónicamente él si se me dificulta? Bueno, hazlo por partes. Es como si fuese 42 por 10, ¿no? 420, sí, profe, no hay problema. Y aquí tengo por 10 a la K. Este es 42, ¿es qué cosa? 2 por 3 por 7, 6 por 7, 42. Y este 10, aquí sería 10 elevado a la K más 1. O sea, esto de aquí, que es 10 elevado a la K más 1, sería 2 por 5 a la K más 1. 2 a la K más 1, 5 a la K más 1. Y como está multiplicado por 2, ¿qué me quedaría entonces toditito esto? Bueno, me quedaría pues descompuesto canónicamente, que es igual a 2 elevado a la K más 1 por 2, 2 a la K más 1. Ah, perdón, 2 a la K más 2. 2 a la K más 2 por 3 por 5 a la K más 1 por 7. ¿Listo? Ya está. Con calma lo descompones y ya está. Ahora, profito, ¿qué hago? Bueno, para hallar la cantidad de divisores que tiene el número, le voy a llamar n al número. Sería, a los exponentes le sumo 1, k más 2 más 1, k más 3. Exponente 1, 1 más 1, 2. Exponente k más 1, más 1, k más 2. Exponente 1, 2. Ya está. Y esto, según dato, es 1520. Bueno, solamente me queda operar. Por favor, vas a aplicar cuarta a este señor. ¿Y qué te quedaría? K más 3, k más 2. Igual a cuánto. Cuarta este señor. Cuarta me quedaría 3, 80. 380. Ya, pero esto debe ser el producto de dos números enteros consecutivos. Este de 380 sería 19 por 20. Producto de dos números enteros consecutivos. 19 es el menor. K más 2 vale 19. ¿K cuánto vale? 17. Y si te piden la suma de cifras del cuadrado de dicha cantidad, bueno, así el cuadrado de dicha cantidad viene a ser 17 al cuadrado. 289. Pero como quieres la suma de sus cifras, hállalo. La suma de sus cifras, 19. Esa es la respuesta para este problemita número 5. ¿Estamos bien? ¿Se me entiende entonces? Avísame, porfa, cualquier duda, cualquier consulta, avísame. Me avisas para poder continuar, ¿eh? A ver, profe, ¿por qué el K al cuadrado? ¿Cómo? Ah, es que me dice el ejercicio, ¿no? ¿Qué cosa era K? La cantidad de años que llega de casada. Y el problema me dice, indique la suma de cifras del cuadrado de dicha cantidad. ¿Qué cantidad? La cantidad de años que llega de que es casada. ¿Estamos bien, Ariana? Si no, avísame si es que no se entiende.
Está vacía. Ah, ya. Ok. Ok. Vamos, nos queda media hora todavía. Sobrado terminamos los problemas. 6. Dice, la edad de Hugo tiene 6 divisores y la de su nieto son divisores cuadrados. Ah, mira, te voy a ayudar aquí. Un poquito más, ¿ya? Un poquito más, mira. Si la cantidad de divisores, mira, un número, sea un número n, el cual es a la alfa, b a la beta, c a la lambda, la cantidad de divisores del número, obviamente si está descompuesto canónicamente, la cantidad de divisores del número será alfa más 1, beta más 1, lambda más 1. Ahora, bueno, simplemente haces lo siguiente. Si tú ya tienes la cantidad de divisores y lo estás expresando como producto de factores, para llegar a ser los exponentes de esos factores primos, siempre disminuyes a cada uno de estos factores en 1. Alfa más 1 menos 1, alfa, ahí está. Beta más 1 menos 1, beta. Lambda más 1 menos 1, lambda. Entonces, regresas a los exponentes de los factores primos de la descomposición canónica, pero disminuyéndole 1 a esos factores que has compuesto de la cantidad de divisores. Por ejemplo, si la cantidad de divisores es del número es 6, entonces eso que me hace entender que, por ejemplo, el número que puede ser un p a la quinta o no, número primo p y todo esto a la quinta, porque la cantidad de divisores sería uno más que el exponente. Ahora, pero si es que yo lo expreso como producto de dos factores elevados, ¿a cuánto estaría? Bueno, para que me genere 6, debe ser un 2 por 3. Disminuyo 1 al 2, 1. Disminuyo 1 al 3, 2. Ese sería, en este caso, la otra forma del número, el cual sigue teniendo 6 divisores. Profe, sería también producto de 3 divisores, 1 por 2 por 3. Mira, no puede ser 1, profe. ¿Por qué no puede ser 1 el factor en la cantidad de divisores? Porque si es 1, el exponente debería ser 0. No puede ser. Debe ser entero positivo. Tenlo presente. Entonces, esas serían las formas cuando la cantidad de divisores es 6. Por ejemplo, si la cantidad de divisores fuese 8, supongamos. Ya, ¿cómo sería la forma? Primero, el número primo elevado a 1 menos la cantidad de divisores, o sea, a la 7. Otra forma, bueno, expresarlo como producto de dos factores, 2 por 4. Entonces sería p a la 1 por q al cubo, menos 1 a cada uno de ellos, exponentes, ahí está. O también podría ser de 3, de repente, factores donde son diferentes la unidad, 2 por 2 por 2, o sea, p por q por r, los exponentes 1. Y cualquiera de estas tres formas va a ser válida, va a depender del problema qué cosa es lo que tengo y qué cosa necesito. ¿Ya? Ok, entonces, en las 6, ¿qué ocurre? La edad de Hugo tiene 7 divisores, ajá, y la de sus nietos son divisores cuadrados perfectos de dicha edad. A ver, a ver, a ver, a ver. La cantidad de divisores de la edad de Hugo dice que es 7. Oye, pero 7 ya es un número primo. No lo puede expresar como producto de dos o más factores diferentes en la unidad. Por lo tanto, ¿de qué forma es la edad de Hugo? La única forma es un número primo elevado a la 6, uno menos que la cantidad de divisores, donde este p es número primo. Oye, ¿cuál sería el menor valor para el número primo? ¡Profe! 2. 2 a la sexta. Entonces, si es 2, el factor primo, ¿cuánto sería 2 a la sexta? La edad de Hugo. La edad de Hugo, 64. Dable. Pero si es que fuese otro número primo, por ejemplo el 3, 3 a la sexta, oye, ¿será posible esa edad que tenga Hugo? ¿Qué opinas? 3 a la sexta, 5 a la sexta, ya no, pues ya no. O sea, no, pues no, no, no se da, ¿no? No te pases. Entonces, esa sería la única forma, ¿ya? 64 años. Pero ahora yo quiero divisores, las edades de sus nietos, edades de los nietos. Dice que son divisores cuadrados perfectos, ¿no? De esa cantidad de años que tiene Hugo. Bueno, divisores cuadrados perfectos, divisor 1 de todo número. Cuadrado perfecto, cubo perfecto, cuadrado perfecto, lo que quieras. 1 es divisor de todo número. También, ¿qué sería? Cuadrado perfecto, 2 al cuadrado. Potencia de 2, porque aquí es solamente potencia de 2. 2 a la cuarta. Profe, 2 a la sexta también. Sí. Divisores cuadrados perfectos. ¿Pero qué sucede? Que 2 a la 6 no puede ser la edad del nieto. Profe, ¿por qué? Porque la edad del abuelo es 2 a la 6, pues. En la vida lo va a igualar, pues. Necesariamente el abuelo tiene más años que el nieto. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué cosa tengo que hacer? Bueno, según dato de problema, me piden calcular la suma de las edades de los nietos, pero eso no me piden dar como respuesta, sino de como respuesta la suma de las cifras de dicho resultado. O sea, tengo que hallar la suma de las edades. 1 más 4, que es 2 al cuadrado, más 16, que es 2 a la cuarta. ¿Y esto cuánto es? 25, ¿no? Perdón, 21. ¿Qué estás hablando, profe? Disculpen, tengo hambre ya. 21. Por lo tanto, ¿cuánto sería la suma de cifras? No vayas a marcar 21. Oye, no te pases, ¿ah?
Aquí, por más que te diga, calcule la suma de las edades de los nietos, cuidado. Oye, te piden dar como respuesta la suma de las cifras. Y la suma de las cifras viene a ser tricky. 3P, profe. Claro, lógico. Excelente. ¿Está? ¿Me brindas el OK para resolver la 77777? ¿Me brindas el OK para resolver la 77777? Cualquier duda, consulta, me lo haces saber también. A ver, está. Ok, vamos por la 7. ¿Qué me dice la 7, profe? Me dice así. Federico organiza una rifa y solo vende todos los boletos cuya numeración tiene 3 cifras. Ajá, tiene 3 cifras. Ya, A, B, C, llamémosle. Ahí está. Pero yo requiero que el sorteo, cuando se realice el sorteo, se observa que el número de boleto ganador es un número par. Ah, ya. Si es un número par, entonces termina en cifra par. Y tiene 3 cifras, no te olvides. Y dice que la suma de cifras, cuya suma de cifras es impar. Y para que sea impar, puede ser impar par o puede ser al revés, par impar. ¿Estamos bien? De cualquiera de esas formas es dable. Ok. Además, posee 6 divisores positivos. Si la cantidad de divisores que tiene el número es 6, entonces, ¿de qué manera puedo expresar el número? Bueno, puede ser un número primo elevado a la quinta, o como este señor es un 2 por 3, podría ser un número primo a la 1 por otro número primo al cuadrado. ¿Estamos bien? Cualquiera de esas dos formas, donde P y Q, obviamente, ¿qué cosa son? Primos. Aquí donde P es primo. Ya está. ¿Estamos bien? Ahora, pero como me está diciendo que es un número par, necesariamente N es un múltiplo de 2. Tiene como factor al 2. Si tiene como factor al 2, si es de esta manera, entonces sería 2 a la quinta. Pero 2 a la quinta es 32. No es un número de 3 cifras. Por lo tanto, por aquí muere. No puede ser de esta manera. Donde sí puede ser es aquí, ¿no? Aquí sí podría ser. P a la 1 por Q a la 1. ¿Cómo sería, profesor? Bueno, como tiene un factor 2, podría ser de la primera forma. Primera forma. 2 por Q al cuadrado. La otra forma es que el Q sea 2. O sea, tenga P por 2 al cuadrado. Ahí está. Listo. Ahí estamos. Ok, ahora, profe, ¿qué valores le podría dar? Bueno, de tal manera de que la suma de cifras sea impar. Para que sea al menos de 3 cifras, lo mínimo para él sería, ¿cuánto? A ver, mitad 50, 50 raíz cuadrada 7. Un poquito más que 7, 11. Recuerda que P y Q son números primos, ¿ah? Entonces sería así. 11 al cuadrado, 121, pero por 2, 242. No, la suma de cifras no es un número impar. Sigo. ¿Qué más? No puede ser 11, 13, 13 al cuadrado, 169, por 2, 14, perdón, 12, 1, 320. Ah, no, perdón. No sé por qué coloqué esto. 13 en este caso, ¿verdad? Un segundito. 13 al cuadrado, 169. Pero por 2 sería 18, 1, 12, 13, 1, 3. 3, 3, 8. No, pues no puede ser. Debe ser par, impar. Diferente paridad las dos primeras cifras. Para que la suma de cifras sea impar. Ahora, no puede ser 13. 14, perdón, 17. 17, por favor, multiplica por 17 y luego lo duplicas. 17 por 17, ¿cuánto sería? 17 por 17, 289. Pero por 2, 572. 578. La suma de cifras par, no puede ser. Profe, y 19. 2 por 19 al cuadrado, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto te resulta? 19 al cuadrado, 361. Y por 2, 722, profe. Y de aquí lo que necesito es la suma de cifras. Me piden la suma de cifras. La suma de cifras, ¿cuánto es? 11. ¿Hay clave? La marco. Calcule la suma de cifras del número de boleto ganador. Perfecto. Ya. Esa sería una forma. ¿Otra forma cuál sería? Bueno, de darle valor para P, ¿no? ¿Y 4 por cuánto me genera un número de 3 cifras? 4 por 25. Entonces, P, como es primo, debe ser mayor que 25. Podría ser 29.
29 por 4, ¿cuánto sería? 110, 100, ¿cuánto? 116, ¿no? 116, si es que no me equivoco. Ah, no, 96, perdón, no sé por qué estaba hablando de 116. A ver, aquí es 36, 8, ah, no, sí, está bien, 116. Y pues 116 suma de cifras par, no puede ser. Si es 31, 31 por 4, 124. Ah, mira, si es 31, todo esto sería, ¿cuánto? Todo esto sería 124. Y si es 124, la suma de sus cifras, ¿cuánto es? 7. Y ya está. O sea, profe, ¿habría dos claves? Sí. Habría dos claves. A menos que te diga, pues, que sea el mayor. ¿Eso se corrige cómo? Que sea el mayor, ¿no? Que sea el mayor puntaje posible. Ah, eso se arregla con el mayor puntaje posible. No, perdón, ¿dónde me doy cuenta que es el mayor número posible? Entonces, si es así, sería con este valor. Y ya está. Uy, no sé si es que se dejó compartir. No, está bien. Cualquier duda, cualquier consulta, me brindas la duda, ¿ya? Cualquier duda que tengas, me lo haces saber. Ok, ¿puedo continuar o todavía? Depende de ustedes. Me queda 20 minutazos. 20 minutos, 20 minutos. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Go, vamos. Problema 8. Dice así. Las edades de Marianela y su esposo son respectivamente divisores que sean cubos y cuadrados perfectos. Calcule la edad en años que tenía el esposo de Marianela cuando ella nació. O sea, te piden la diferencia de edades nada más. Veamos. 540 elevado al cubo. 540 con tranquilidad 54, perdón, 54 por 10. Pero 54 es 2 por 27 y el 10 es 2 por 5. Tendrías 2 por 2, 2 al cuadrado, 27, 3 al cubo y por 5. Entonces tendrías esto de aquí elevado al cubo. Sería 2 a la sexta, 3 a la novena y 5 al cubo. Eso ya es tu álgebra. ¿Estamos bien? Esto ya se encuentra descompuesto canónicamente. Si yo quiero formar cubos perfectos, divisores, cuadrados perfectos, ¿qué hago? Hago la siguiente idea, mira. Primero dice las edades de su esposo. A ver, las edades de Marianela y su esposo son cubos perfectos y cuadrados perfectos respectivamente. Ah, ya. Cubos perfectos. ¿Cómo yo puedo encontrar divisores que sean cubos perfectos? Solamente a los divisores primos lo elevo al cubo y ya estoy asegurando que son divisores cubos perfectos. Divisores cubos perfectos, ahí está. Perfecto. Y ahora, 2 al cubo, ¿a la cuánto llega a ser 6, 2 a la 6? O de repente, 3 por cuánto llega a ser 6, por 2 al cuadrado. ¿Listo? 3 al cubo, ¿a la cuánto para que llegue a ser el? Bueno, al cubo. 5 al cubo, ¿a la cuánto? A la 1. Ahí está. Esto de aquí está sencillo, ¿sí? Y si yo quisiese hallar la cantidad de divisores aquí, ¿cuánto sería? Que sean cubos perfectos. Bueno, los exponentes les sumo 1, ¿no? A 2 más 1, 3 más 1, 1 más 1. ¿Y eso es cuánto? 3 por 4 por 2. Esto es 8 por 3, 24. Ahora, yo tengo lo siguiente. Quiero ahora cuadrados perfectos. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado. Los factores primos al cuadrado. Y trato de formarlo. 2 al cuadrado a la cuánta. 2 por cuánto te da 6 al cubo. 2 por cuánto te da 9 por 4 y me sobra 3. 2 por cuánto me da 3 por 1 y me sobra 5. Y solamente concéntrate en dónde, has podido formar cuadrados perfectos. ¿En dónde? Aquí. En esos exponentes te concentras. 3, 4 y 1. Bueno, sería así. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 1 más 1, 2. Y operas. ¿Cuánto te sale eso? 40. Pero lo que a ti te piden hallar, ¿qué cosa es? Bueno, lo que a ti te piden hallar es, en este caso, la diferencia de edades. Estas son las edades. Diferencia de edades. Mayor menos el menor. 40 menos 24, 16. Mira, 40 y 20, ¿eh? Él tiene 40, ella tiene 24. ¿A los cuántos años tenía el esposo cuando ella nació? Él tenía 16, mira. Sea, él ya estaba aproximadamente en quinto de secundaria, ¿no? Aprox. A menos que su cumpleaños sea después de marzo, después de abril. Ahí hubiese estado en cuarto. Ok, perfecto. Entonces,
Esa sería la diferencia de edades. 16. Clave, enano. Me brindas el ok para poder continuar. Ya, vamos con el problema número 9. Dice, Diego Enrique, calcula de manera correcta la cantidad de rectángulos cuyas dimensiones son números enteros de dos cifras, cuya área es igual a 5096. Ya, chévere, mira. Las dimensiones de esos rectángulos son de dos cifras, ahí están, números enteros, donde el área viene a ser el producto de las dimensiones. Y eso, según dato de problema, 5096. La recomendación de descomponer canónicamente a él para darle la forma de números de dos cifras que multiplicados te dan 5096. Indique la cantidad calculada por Diego. ¿Cuál es la cantidad de rectángulos que se pueden generar de esta manera? Bueno, 5096 tiene, a ver, tiene octava. ¿Cuánto sería? ¿O tiene cuarta nomás? Tiene octava. Vamos. ¿Cuánto sería? 5096. Descomponlo, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Cuánto sería? ¿2 a la 12? ¿Cómo? No. 4096 es 2 a la 12. 2 al cubo por 7, por 7 al cuadrado. Muchas gracias, Angelina, te agradezco muchísimo. A Fernando también, solamente que ahí lo vio como 4000, ¿no? Cuidado, Fernando, cuidado. 2 al cubo, 7 al cuadrado y por 13. Ya está descompuesto canónicamente. Bueno, y trato de darle la forma, ¿no? 13 solito, 49 por él, ya genera un número de tres cifras, no puede ser. 13 por 7, ya 91. Pero me quedaría aquí un 7 por 8, 56. Ah, mira, dos cifras cuyo producto me da él. Bacán. ¿Qué otra más? Bueno, 13 con 7 ya no puede. 13 con 2. 13 con 2, 26. Pero me queda aquí 4. 4 por 49 no puede ser. 13 con 4. 13 por 4 sería 52. Y aquí me quedaría 2 por 49, 98. Ah, mira, todavía. ¿Qué más? Bueno, ya está el 13 con 7. 13 con 2, me faltaría 2 con 7. Si yo junto ellos dos, ya no podría hacer nada más, ¿no? Acabamos de encontrar entonces, ¿qué cosa, profesor? Acabamos de encontrar solamente dos rectángulos. Y esa viene a ser la respuesta para ese problema. ¡Profe! Pero yo tengo un rectángulo que tiene esta medida, mire, 4 y por aquí 2. Y yo tengo otra echadita que tiene las mismas dimensiones, 2 y 4. Ajá. Es el mismo rectángulo, solamente que está rotado. Entonces, cuando está suelto, solamente se va a considerar a uno de ellos. Pero cuando se encuentre fijo, ¿qué cosa sucede? ¿Qué sucede? Bueno, por ejemplo, yo tengo una ventana rectangular, fija. Una cuestión es que sea una ventana así horizontal y otra cuestión diferente es que sea una ventana vertical. ¿Está bien? Por más que las dimensiones de los rectángulos sean las mismas. Ten mucho, mucho cuidado. Cuando está suelto, sí, no hay problema. Pero cuando está fijo, eso es lo que debes considerar. ¿Ya? Eso es lo que debes considerar. Oye, me faltan 12 minutazos. ¿Puedo continuar? ¿Puedo resolver la 10? Depende de ti. Profe, ¿podría poner la 7 para tener claro? Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chévere. Ya está. Vamos por la 10. Dice, Bruno y Jorge se proponen a resolver el siguiente problema. Ahí está el problema interno y me dicen, si ambos amigos resolvieron correctamente dicho problema, calcule la suma de las respuestas. ¿Cuáles serían sus respuestas? La suma de cifras de n. O sea, ambos respondieron la suma de cifras de n. Si te piden la suma de ambas respuestas, sería dos veces la suma de cifras de n. Hallo n, sumo sus cifras y multiplico por 2. Esos son los pasos que debo de seguir. Primero hallaré n.
Ahora, el dato del problema es que si al número lo divide entre 9, su cantidad de divisores disminuye en 8. O sea, tiene factor 3, sí o sí. 3 a la X le voy a llamar. Donde ese X como mínimo, ¿cuánto debe ser? Como mínimo es 2, para que tenga novena. Si no, no podría hablar acerca de que divide entre 9 y la cantidad de subdivisores cambia. Ahora me está diciendo, pero si se lo multiplicamos por 2, la cantidad de divisores aumenta en 5. Mira, tengo un ejemplo nada más, así rapidito, chiqui, 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 chiqui. 2 por 3, 6, ¿estamos bien? ¿Cuántos divisores tiene este señor? 4, ¿cierto? 4 divisores. Ya, pero si yo lo multiplico por 2, 2 por 6, me quedaría 2 al cuadrado por 3. Cantidad de divisores de 2 por 3, 2 por 6, perdón, sería 3 por 2, o sea, 6. Mira, ha aumentado, mas no se ha duplicado. Profe, ¿cuándo se duplica? Ahora lo vemos. Por ejemplo, 15. 15 es 3 por 5. Cantidad de divisores que tiene sería 4. Pero si yo le multiplico por 2, ahora sería 2 por 3 por 5. Cantidad de divisores de 30 viene a ser, los exponentes le sumo 1, 2 por 2 por 2, 8. Mira, se ha duplicado. ¿Cuándo se va a duplicar? Cuando el factor que yo multiplique a lo que previamente se encuentra no lo contiene como divisor. Mira, por ejemplo, aquí el 15 no contiene al 2 como divisor. Por eso al multiplicarle por 2, se duplica la cantidad de divisores. En cambio, si ya tiene el factor 2, ¿qué cosa sucede? Bueno, al multiplicarle por 2, va a aumentar cierta cantidad, mas no lo va a duplicar como tal. ¿Ya? Mucho cuidado, por favor. Entonces, como me hablan de factor 2, él también debe de tener un factor 2. Listo, ya está. De esa manera es lo mínimo que puedo asegurar. Ahora, si lo divide entre 9, ¿qué cosa me queda? 3 a la X menos 2 por 2 a la Y. ¿Listo? Recuerda que necesitas hallar N. Y para hallar N necesitas X y necesitas Y. ¿Cuánto sería la cantidad de divisores aquí? De N novenos. Sería X menos 2 más 1, X menos 1. Y y por aquí más 1. Ahora, lo vamos a comparar con la cantidad de divisores del número. ¿Cuántos divisores tiene? X más 1, Y más 1. Si necesitas encontrar la cantidad de divisores que tiene más uno que el otro, entonces me está diciendo, si lo divide entre 8, perdón, entre 9, disminuye 8 unidades o divisores. Entonces el mayor menos el menor debe ser 8. Pero lo común entre ellos es Y más 1. Y me quedaría X más 1 menos X menos 1. X con X cancelas, te queda 1 menos menos 1, eso es 2. Entonces, si tienes esto en cuenta, ¿cuánto vale tu Y? Y vale 3. 3, por, 3 más 1, 4 por 2, 8. Listo. Ahora, ¿qué cosa tengo también? De que si al número ahora lo duplico, me quedaría 3 a la X por 2 a la Y más 1. Y bueno, la cantidad de esos divisores del número, ¿cuánto viene a ser? De 2N. Viene a ser X más 1 por Y más 2. Ahora, el número original está aquí. Su cantidad de divisores del número viene a ser X más 1, Y más 1. Y bueno, lo único que hago a partir de aquí, ¿qué cosa es? Es restar. Porque me dice, si lo duplico, aumenta en 5 unidades la cantidad de divisores. El menos el es 5. Y esto sería, lo común entre ambos, ¿qué cosa es? X más 1. ¿Y qué me quedaría? Y más 2 sobre Y, menos Y menos, más 1. Te quedaría Y con Y cancelas, 2 menos 1, 1. O sea, ¿cuánto es el valor de X? X vale 5. Así, el número N es 3 a la X, 2 a la Y, ¿y esto cuánto sería? ¿Me podrías ayudar, por favor? Y así puedo brindar con tranquilidad la suma de cifras y dar como respuesta dos veces este valor. A ver, opera. Vamos. ¿Cuánto sale 3 a la cuarta 81 por 8? 648, profe. ¿Qué pregunta es esa? La suma de cifras, por lo tanto, 18. Entonces, lo que tienes que hallar es 2 veces 18, que es la suma de las respuestas, 36. La clave que marcas, casita, casita, casita. ¿Estamos bien? Cualquier consulta, cualquier duda, me avisas, por favor. Hasta aquí hemos terminado los 10 primeritos. Ahí estamos. Vamos ahora con el problema número 11. A ver, ¿qué me dice? ¿Puedo ir con la 11? Depende de ustedes. Sí, 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 que sí. ¿Puedo ir con la 11? ¿Pero ustedes? Ya, vamos por la 11. Dice, el profesor Tony evalúa a sus estudiantes con una prueba cuyo puntaje máximo es de 500. O sea, como máximo N es 500, donde N representa la nota de sus estudiantes. La cual tiene 8 divisores primos
y los cuales 3 son primos. Oye, entonces el número sería P por Q por R. No hay otra opción. 3 números primos donde la cantidad de divisores sería más 1, más 1, más 1 los exponentes. 2 por 2 por 2, 8. Listo. Ya está. Pero, ¿qué cosa? Bueno, acá me está diciendo de que la suma de sus divisores múltiplos de 13 es 624. Pero me están hablando de múltiplo de 13, profe. ¿Qué quiere decir? De que como me hablan de cerca de múltiplo de 13, uno de ellos debe tener factor 13. Lo demás, no necesariamente. Ahí está. Uno de ellos es factor 13. No hay más opciones. Primos diferentes. Ya está. Entonces, P y Q deben ser primos, ¿sí? Pero me dicen divisores múltiplo de 13. Mira, un ejemplito. Si yo tengo 13 por 2 por 3, divisores de 2 por 3 sería 1, 2, 3 y 6. Divisores múltiplos de 13 sería 13 por cada uno de ellos. Como me piden la suma, factorice el 13 y me quedaría sumar 1, 2, 3 y 6, que es la cantidad de divisores de ellos. La suma de divisores de ellos. Si tú quieres hallar la suma de divisores múltiplos de cierto módulo, extraes el módulo o colocas el módulo, lo multiplicas por la suma de los divisores de lo que te queda al extraer esta cantidad del número original. Ya extraje el 13. De aquí mismo hallo la suma de divisores. Oye, pero la suma de divisores del número, los cuales vamos a hacer múltiplos de 13, sería 13 veces la suma de divisores de ellos. Y la suma de divisores, ¿te acuerdas que te dije? Si era factores primos más 1, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Eso es lo que vas a aplicar. Y según dato del problema, esto es 624. Voy a tratar de simplificarlo. Entonces, treceava. A ver, ¿cuánto sale? Treceava. ¿Qué me quedaría? P más 1, Q más 1. Y este señor entre 13, ¿cuánto sería? A ver, ayúdame. ¿48 o estoy mal? Sí, ¿no? Muchas gracias, Angelina. Muchas gracias, Luis. Excelente. Ya, profe. Entonces, tienes que expresarlo como producto de números primos, pero aumentado en 1. ¿Pues quién podría ser? 8 por 6, por ejemplo, ¿no? Él sería 7, 1 menos que 8. Y él sería 5, 1 menos que 6. Primos, sí. ¿2 por cuánto? 2 por 24, pero 2 me generaría que uno de los factores primos sea 1 y no puede ser. Entonces no puede ser 2. 4, profe, 4 por cuánto? 4 por 12. Menos 1, menos 1. 3 y 11. Listo. Ahí están. No hay más opciones. Por lo tanto, si me piden calcular la suma de ambos puntajes, ¿de quiénes? De los mayores puntajes. Un primer puntaje sería 13 por B por Q. 13 por 7 por 5. Otro de los puntajes, ¿quién sería? Bueno, 13 por 3 por 11. ¿Y cuánto sería entonces la suma de ambos puntajes? La suma sería 13 factorizo, 7 por 5, 35, más 3 por 11, 33. O sea, me queda 13 por cuánto, 68. ¿Y esto cuánto sería? Un número que termine en 4. Y la única clave es la A. Esa es la respuesta para ese problemita. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Avísame, porfa, avísame. Cualquier duda, consulta, ya sabes, siempre realizar la duda, si es que la tienes, siempre consultar. ¿Listo? Vamos con la última, vamos con la 12 y con eso ya me despido si es que me alcanza el tiempo. A ver, 12, dice, Julio David multiplica los n primeros números positivos, 1 por 2 por 3 y así sucesivamente hasta n. Y observa que su resultado termina en 9 ceros, o sea, aquí me genera un 5 a la novena. Profe, ¿cómo que un 5 a la novena? Claro, es que mira, si yo tengo un 2 al cubo con 5 a la cuarta, ¿en cuántos ceros termina? A ver, ayúdame. Vamos para resolverla. Vamos para resolverla. ¿En cuántos ceros termina el primero? 2 al cubo por 5 a la cuarta. ¿En cuántos ceros? Oye, vamos, ¿en cuántos ceros termina? Oye... ¿qué ha pasado? ¿De quién depende de la cantidad de ceros que termine? ¿De quién depende? Oye, de 10, ¿no? De la potencia 10. Lo mayor que puedo formar de potencia 10 es el menor exponente de 2 y de 5. Porque 2 depende de 2 y de 5. ¿Está muy bien? Termina en 3 ceros. Oye, ¿y aquí en cuántos ceros termina? Vamos, no lo estés operando, ¿ah? No lo estés operando. Oye... En 4 ceros. O sea, me está diciendo que 2 a la cuarta por 5 al cubo, yo puedo formar como mínimo un 10 a la cuarta. Eso me está diciendo. O sea, yo puedo formar un 2 a la cuarta o yo tengo un 2 a la cuarta con 5 a la cuarta. ¿Eso tengo? No tengo. No tengo eso. Lo máximo que yo puedo asegurar es un 2 al cubo. 2 al cubo por 5 al cubo, un 10 al cubo. O sea, profe, ¿no es siempre el exponente de 2? No, cuidado. No es siempre el exponente de 2.
en este caso, ¿qué sería? El menor de esos exponentes de 2 y de 5. Y te preguntas, desde 1 hasta n, en su descomposición canónica, ¿quién será el menor exponente? ¿El de 2 o el de 5? Bueno, simplemente te preguntas, ¿aparecen menos múltiplos de 2 o menos múltiplos de 5? A ver, aparecen menos múltiplos de 5. Es por ello que el exponente 9 sería ¿de quién? De 5. 5 elevado a la 9. Ah, mira, la cantidad de ceros en las cuales termina, ya que él sería, pues, quien determine la cantidad de ceros. Entonces, mira, dices, ¿cómo puedo generar exponentes 5 o potencias de 5? Bueno, simplemente los múltiplos de 5. 5 me genera un 5. El 10, otro 5. El 15, otro 5. El 20, otro 5. El 25, dos 5. El 30, un 5. El 35, recuerda, 35. ¿Hasta aquí cuántos 5 te generan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero tú quieres 9. Unito más. 40. Y esto es lo mínimo que puedes asegurar. Entonces, lo mínimo para tu n, ¿cuánto es? 40. ¿Y cuánto sería tu máximo? Oye, si tú te vas al siguiente múltiplo de 5, que sería 45, ya no termina en 9 ceros, sino termina en 10 ceros, porque te formaría un 5 a la 10. ¿Estamos bien? Entonces, profe, si no me puedo ir hasta 45, ¿hasta qué máximo? Uno menos que él, hasta 44. Y lo único que debes hacer es sumar. Eso es lo que te piden. La clave, entonces, que vas a marcar, ¿cuál es? Enanito, enanito, enanito. ¿Estamos bien? ¿Se entiende o no se entiende? También hay una forma práctica para tener de un factorial, 120 factorial, porque este es n factorial, saber en cuántos ceros termina. ¿Quieres aprenderlo? Bueno, así nada más sería. Mira, al 120 lo vas a dividir sucesivamente entre 5 y ya está, hasta donde se pueda. 120 entre 5, 24. ¿24 es menor a 5? No, sigue dividiendo entre 5. ¿Cuánto genera? 4. ¿4 es menor a 5? Sí. Y sumas estos valores. ¿Cuánto es? 28. Termina en 28 ceros. Es el exponente que resulta al descomponer canónicamente este señor. ¿Estamos bien? ¿Listo? Sin más, sin más, sin más, sin más. Entonces se despide el profe Rapprey. Nos vemos. Cuídense, 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 cuídense. Chao, 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 chao. Nos vemos la próxima semanita.